para el fortalecimiento de los sistemas de cadena de frío para el almacenado de vacunas en el marco de la cooperación financiera no reembolsable de emergencia otorgado por el gobierno de Japón con la colaboración de UNICEF. Quiero resaltar lo siguiente. Hoy en día, muy agradecido con el gobierno de Japón, con el pueblo de Japón, también con UNICEF por ser instrumento para que esto pueda llegar al pueblo paraguayo. En el momento nosotros vamos a garantizar casi 200.000 personas que van a poder acceder a las vacunas. Esto representa un hito histórico para lo que es el Ministerio de Salud y el programa ampliado de inmunizaciones. Esto para UNICEF es muy importante porque siempre hemos dicho que a través de la vacunación garantizamos la salud integral de los niños.